¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y Hola, buenas noches, bienvenidas ¿cómo han a estado? Cinema Activos en su cuarta temporada. Hola, Buenas buenas noches, noches. Juan. Hola, Dianita. Gusto saludarlos. Pues esta noche, con un invitado especial, Juan José Pardo. Hola, Juan José. Bienvenido a Cinema Activos en su cuarta temporada. Qué gusto saludarte. Lo mismo digo, un placer y un gusto estar aquí en este espacio tan lindo, tan bello de la ciudad. Así es, pues nosotros hoy tendremos la oportunidad de mirar varios trabajos audiovisuales. Dianita, buenas noches, qué gusto saludar. Hola Mauricio, buenas noches. Hola Juan José, buenas noches, Buenas bienvenido a noches. este espacio, qué gusto tenerte acá y también vamos saludando a todas las personas que se van uniendo a este encuentro de Cinemactivos esta noche. Así, así es. Pues vamos a ir saludando poco a poco. Y bueno, lo primero que quiero explicarles es que esta noche tendremos la transmisión de varios trabajos audiovisuales con nuestro queridísimo invitado Juan José Parra. Juan José es artista empírico y deportista extremo, graduado de comunicación social y periodista, enfocado en el área audiovisual y la cinematografía. Juan José estudió en Congo Films en Bogotá, gracias a una beca para la producción de cine. Este punto representó para él el primer gran acercamiento al lenguaje más completo dentro del séptimo arte. Juan José ha estado vinculado a varias productoras de la región, como son Mama Sur, Sudaca, Surprise City, Dark Crow, Pablo Villota Peach, Don Maleza Asociados, Ojo de Perro, La Villa SB, Espiral Espacio, Dos Venados As. También ha estado en la ONU Mujeres y RTBC Play, donde ha participado en diferentes roles. En el 2019, funda la productora TNW Films, donde se trabaja videos institucionales, videoclips comerciales, publicidad, animaciones, proyectos culturales y cinematográficos, entre otros. Pues estamos ante un compañero, una persona que tiene un perfil bastante amplio y que ya empieza a tener un recorrido audiovisual importante. Nuevamente, Juan, qué gusto tenerte aquí y pues felices de poder tener tus trabajos y charlar un rato aquí en Cinema Activos. No, encantadísimo. Vale, Juan José. Bueno, cuando leíamos ese perfil, que es más amplio, ¿no? Tú nos contabas sobre ese gusto también y sobre esa unión entre el deporte extremo, el cine y el audiovisual. Antes de ver tus trabajos, nos gustaría que nos contaras de eso, ¿no? Cómo inicia tu carrera, ese gusto y también cómo lo vas, ¿no? Conjugando con los deportes extremos. Claro, pues les cuento, verán, ¿no? Y pues un saludo a todas las personas que están conectadas. Yo inicié cuando era bien guagüita, por ahí como a los 14, 15 años, con esa intriga y como con esas ganas de registrar lo que se estaba haciendo con ese deporte extremo que es el skateboard. Y desde muy pequeños pues tuvimos un acercamiento con cámaras V8 de cassette y tuvimos también la oportunidad de tener un espacio para poder editar. Entonces nos prestaban un screenplay, se llamaba como un aparatico, como un VHS, en el cual uno subía los videos, los iba subiendo con el cable que uno dice que es tradicionalmente llamado el de bananas. Y pues ahí comenzó el gusto, ¿no? En registrarnos a nosotros, en ver como algo documental, ¿no? En cómo pasamos el rato mientras patinamos, mientras creamos una familia, pues, ¿no? Que es esa familia de la patineta. Y de resto, pues ya fui intentando como acercarme un poco allá a la profesionalidad. Entonces me enlacé a estudiar periodismo y comunicación social, donde ya aprendí pues un poco más un lenguaje pues más técnico,
Conocí pues más personajes dentro del medio donde pues me ayudaron a esto que contaba Mauricio sobre la beca en Bogotá y gracias a Cristian Moreno, que fue un profesor mío de, pues, de este área de la televisión y el audiovisual. Perdón. fue gracias a él que tuvimos pues esta oportunidad de ir a estudiar allá. Cine, pues producción en cine, fue. Pues Juan, vemos que has tenido un recorrido ya importante. Yo quisiera invitarte a que presentes tu primer trabajo, Desobediencia, Colombia Resiste, de Mulato y La Quema. Preséntalo y después de eso le damos play y nos vamos a ver un primer trabajo audiovisual. Bueno, este trabajo de Desobediencia, Mulato y La Quema, una banda local. ¿Sigo presentando o lo iban a presentar? ¿Sigo presentando? Sí, No, sigue. sigue, sigue. Preséntalo, Sí. coméntanos. Una banda local que estaba dentro de este discurso de la revolución y pues se dio este momento del estallido social y fue como una necesidad, ¿no? Entre varias personas, entre varios colegas y artistas que quisimos como contar lo que estaba pasando en este momento tan apoteósico en el mundo y en nuestra localidad. Con ustedes, Desobediencia. Bueno, pues vamos a darle play a Desobediencia y posteriormente volvemos. Desobediencia, pueblo, desobediencia. Desobediencia, pueblo, desobediencia. La quema grupo, evito en mi interior catástrofes, levito con mis escritos y cada una de mis frases. ¿Creen que estoy loco porque no sigo al régimen? Dimas, dime cómo los pecados se redimen. Prefiero estar borracho en el andén, hecho mierda, pero para mí en el Edén. Distopía cada día en el país, veo y no lo creo por las calles indios nazis. Desobediencia, pueblo, para cambiar de raíz. Nacimos muy alto para ser poseídos, ser instrumentalizados o ser reprimidos. Soy el cóndor que vuela alto pero protege su nido. Vuelo solo a vidor, sin ser presumido. No socializo con humanos, malas experiencias he tenido. Yo, siempre aportando al movimiento, en textos, conciertos o usando en los eventos. Desobediencia, pueblo, desobediente. ¿Cuántos más lo sienten? Desobediencia, pueblo. Mulato, hip hop modal es mi esencia. Mi madre siempre inculcó la decencia, pero fui un desobediente desde la adolescencia. Ahora entiendo lo que ella decía, que estudié que no paría ni un ladrón ni un policía, pero que viva mi vida necia. Siento por momentos he sufrido de amnesia. Inmediato mi mente necesita terapia. Puro rap intravenoso sin anestesia. Respire tranquilo mi negro y no se me agite, que es un juego y en camino largo hay desquite. Que tus sueños nunca se limiten y tu energía positiva no se debilite. Algo que en sí se estorbo, del fin el sorbo se quiten. Entrenando gallos de pelea para que mi alma resucite. Yo soy desobediente. Desobediencia, pueblo, desobediente. Hoy, ¿cuántos más lo sienten? Desobediencia, pueblo, desobediente. Yo soy desobediente. Así que, desobediente, pueblo, desobediente. Vamos a la lucha, estudiante. Desobediente, pueblo, desobediente. El obrero y la raza inmigrante, ¿no? Desobediencia, pueblo, desobediente. Desobediencia, pueblo, desobediente. Toda mi gente migrante.
mi raza lo siente. La lucha persiste. Así que, Sudaca resiste. Desobediencia, pueblo, desobediente. Desobediencia, pueblo, desobediente. Desobediencia, pueblo, desobediente. Yo soy desobediente. Bueno, Juan José, gracias por este primer trabajo, también como bien importante, ¿no? Bien pertinente. Yo tengo como dos preguntas en una. La primera es, ¿cómo fue la producción de este videoclip? Si fue todo grabado con material de archivo, ¿no? O si ustedes hicieron, tú hiciste la producción de todo este material. Y también, ¿cómo sientes, ¿no? Que a través del videoclip, ¿no? Y de este material, ¿no? Que se puede como, pregunto por el material de archivo, ¿no? También se puede crear piezas, ¿no? Desde un accionar político y hacer memoria en ciertas etapas, pues, importantes, en este caso de Colombia, ¿no? Y de nuestra ciudad. Claro, sí, como les contaba, ¿no? Era como una necesidad no solo mía, sino de muchas personas, de contar lo que estaba pasando en ese momento, sobre una reforma que no entendía, pues, una sociedad que ha sido atropellada por muchos puntos negativos de la vida. Y pues tuvimos esa necesidad, ¿no? De intentar narrar lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Sin trastocarla, sin ningún como tinte político ni nada así, sino intentar mostrar de verdad lo que estaba ocurriendo. Dentro de eso, pues habían muchas personas que estaban como en esa labor de cubrir el paro, de hacer como esa labor periodística. Entonces, fue como una idea de, pues así como mucha tertulia en ese momento, ¿no? De reunirse, de ver qué pasaba. Estábamos encerrados también. Entonces, fue un momento como complejo, ¿no? Y entre, pues, muchas personas vimos que teníamos un material muy, muy enriquecedor para narrar lo que ocurría y decidimos hacer, pues, un montaje para que lo vieran, ¿no? Dentro de cierta otra manera, para que se viera y más aún con una canción, pues, acompañada de una banda local, que es lo importante también, ¿no? Resaltar la parte de los artistas y las artistas de la región. Tenemos en cuenta, Juan, que... ¿Hola? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Mauricio. Vale, sí. Tenemos, Juan, tenemos en cuenta que hay unos inicios importantes de tu incursión en la realización de videoclip. Tenemos un siguiente trabajo que se llama Sin Miedo a Nada, de Aka Ninfa. ¿Por qué no nos hablas sobre este proyecto antes de verlo? ¿Cómo es el trabajo con el artista? ¿Cómo se crea ese guión? ¿Cómo se produce el videoclip? Cuéntanos un poco. Claro, pues les cuento. Pues cada artista es un mundo diferente, ¿no? Cada quien tiene como su forma de trabajo y lo ideal es que se trabaje de la mejor manera y que sea a gusto, ¿no? Que no haya como complejidades en esa producción, pues no, de cierta otra manera. Pues siempre van a haber complejidades, pero que haya una comunicación entre las personas con las que se va a trabajar, pues de una forma correcta, pues no. Entonces, con Aka Ninfa, que es un artista emergente de la ciudad, sorpresa,
se trabajó esta idea, pues en el guión, en la preproducción, lo que se ideó fue que ella fuera quien dirija, o sea, como la idea y la intención del video en sí, de lo que se quería narrar, que era un grupo de chicas que también está emergiendo en la ciudad, que es un colectivo de skate que se llama La Hoguera SB, que están haciendo unas actividades comunitarias y deportivas y culturales muy enriquecedoras para la ciudad y para su comunidad y pues para toda la comunidad en sí. Entonces vimos que pues como que todo encajó, ¿no? Y decidimos salir un día, se rodó en un día, salimos a rodar, pues así se dice, a rodar en la patineta también, y salió pues lo que van a ver a continuación. Vale, entonces, démosle play a este otro cortometraje llamado Sin Miedo a Nada, de Akanim. Traigo los trucos bajo la manga. Sueña y disfruta, mantente en calma. Prende tu alarma, doblega el alma. Sin miedo a nada, enfocada en el mañana. El tiempo es corto, prueba o falla. Lo bueno o malo, amor y odio, calor o frío, premio o castigo, dharma o karma, dicha y desdicha. Tu mente estrecha rompe esa brecha. Suelta el veneno, no juegues con fuego, libera tu miedo y comienza de nuevo. Suelta el veneno, no juegues con fuego, libera tu ego y comienza de nuevo. Rompiendo esquemas, no más barreras, no más problemas, libera tus cadenas. Tu mente crea, el horizonte se despeja, la recompensa tarde o temprano llega. Un engendro de doctrinas te domina. Mantén tu cara arriba, no pises esa mina. Busca que te motiva, construye buena vibra, que tienes una vida. Libera ya tu quema, suelta el veneno, no juegues con fuego, libera tu miedo y comienza de nuevo. Suelta el veneno, no juegues con fuego, libera tu duelo y comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Mantén firme una estrategia, autonomía es tu utopía, sabiduría, osadía, cambia ya tu ideología, haz la tregua con tus guerras, deja de seguir las reglas, dale vuelta a la ruleta, caminando hacia la meta, equilibrio en la balanza, suelta ya la desconfianza, paso a paso, haz la alianza, todo tiene una enseñanza, sí, cómo, todo tiene una enseñanza, suelta el veneno, no juegues con fuego, libera tu vuelo y comienza de nuevo, mantén tu cara arriba, no pises esa mina, busca que te motiva, construye buena vibra, que tienes una vida, libera ya tus quemas, y comienza de nuevo. Thank you.
Bueno, yo tengo una pregunta. Cuéntame un poco sobre el origen de esta idea, de este trabajo, ¿no? ¿De dónde nació Sin Miedo a Nada? ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Cómo lo hiciste o cómo fuiste armando ya este cortometraje? Tienes el micrófono silenciado. ¿Tienes el micrófono apagado? Ya, ahí sí. Te contaba que lo estaba mirando y se parece como un poco a lo que he venido haciendo de cierta otra manera dentro del skate, que es a documentar como lo que les decía, ¿no? Como un día de parchar, de patinar, de hacer las piruetas, como se dice, y en este caso, pues mostrar este colectivo de la hoguera, mostrar a la parcera de la cantante, que es una bigir que sale bailando, que también pues muestra su talento dentro de la danza, demostrar como esa cotidianidad, más que todo, dentro de Sin Miedo a Nada, es como mirarlo un poco como una mirada documental de cierta otra manera, ¿no? No trastocarla tanto, pero sí jugar un poco con estas nuevas tendencias de los efectos, de la inteligencia artificial, del data mosh, y como estas nuevas tendencias que se van dando dentro de una estética urbana y dentro de una estética, pues, artística. Vale, José, sí, eso es como bastante, ¿no? Claro y bien interesante lo que nos cuentas, como esa mirada documental, ¿no? Dentro de la propuesta de videoclip, porque hay varias formas, ¿no? De acercarte, Claro, de hacer videoclip. En eso yo tengo como dos preguntas. La primera, como ciertas referentes que tengas o ciertos videoclips o realizadores que te han llevado, tal vez documentales, ¿no? Que te gusten, que nos puedas contar que de los cuales partes o te inspiras para la creación. no, pues yo creo que no, pues o sea, con todo lo que se consume, ¿no? De cierta otra manera, intentar consumir lo nacional, lo local también, ver los cortometrajes que está haciendo en la región, ver como las movidas también de los otros colectivos, y como ver eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita miraba una película que es el Día de las Ba- el, ah, ¿cómo es que se llama? El Día de las Ballenas, de El día Catalina. así, el día de la ballena. Y, ajá, y me parecía como eso, ¿no? Como esa mirada documental colombiana clásica de, así como, no sé, como Víctor Gaviria, o como ver este tipo de, esta película nueva también que está triunfando, de Los Reyes del Mundo, es como esa mirada, ¿no? Como ver como esa document o esos falsos documentales, no sé si se puede decirse. O documentales en sí, pero muy trastocado como la estética, como con estos personajes, ¿no? Como nacionales y locales también. Como por ejemplo ustedes con Dos Venados también. Me parecen como, sí, como una movida que ha sido trastocado tanto, pues, lo nacional y lo local, ¿no? Pero ya viendo como la parte del skate, ya es como una mirada internacional, y como esta movida siempre ha tenido como el interés desde la cinematografía, porque igual antes solo se tenía como ese tipo de cámaras para registrar sus habilidades, habían personajes muy inteligentes dentro de esa área también, o sea, había de todo, pues, ¿no? Pero había unos personajes que resaltaban dentro del medio, y pues este tipo de videos también dentro del skate. Como, no sé, hay un video que se llama Hot Chocolate, que también muestra como una perspectiva dentro del documental, que se puede hacer como algo argumental también, ¿no? Que se puede trastocarlo y llevar ya una idea más alta, ya del director o directora, a visualizarse dentro de un documental o un falso documental, pues. Y ahí, Juan, me parece bien interesante eso, como partes, ¿no? De esas realidades, de la ciudad, ¿no es cierto? Como de ese
esa cotidianidad, ¿no? De eso que también es muy tuyo. Obviamente hay un cierto interés desde la realización audiovisual por ciertos ritmos, ¿no es cierto? Por ciertas sonoridades. Pero estarías como dispuesto a trabajar, ¿o cómo ves? Ay, o sea, si afinidad, como digo, yo trabajo ciertos ritmos musicales, o estoy como dispuesto a irme por otros matices. No, pues hay que trabajar de todo. O sea, pues lo importante es que pues haya buena conexión, ¿no? De lo que se quiera tanto para el artista como para lo que se quiera hacer, ¿no? Dentro de la propuesta pues que se quiera generar. Si ya de pronto tiene un trastoque así ya muy intencional dentro de algo que me moleste a mí, pues ya una opinión muy personal, ya pues diría que no, pero dentro de otra forma, pues a todo, digámosle, que hay que intentarle trabajar, ¿no? Que hay que intentar, pues es el arte, ¿no? Y hay muchas formas de lograrlo. Yo tengo una pregunta, y es sobre, el sonido, la música. ¿Es original? ¿Es compuesta por la chica que sale? O cuéntanos un poco sobre eso. Acá Ninfa es una artista pues, que está emergiendo de San Juan de Pasto, una amiga que la está rompiendo, que ahorita está en Medellín trabajando con pues, artistas ya grandes, productores también grandes, donde la están pues acogiendo para que se catapulte, porque eso es como un progreso, ¿no? Dentro de ese medio, ¿no? Pero acá Ninfa pues es una persona que es una canción original de ella, una letra original. Impact Pro, que es una productora, hace la mezcla, y la pista la hace Davis, que es el personaje con quien sale. No sé si viste que sale con un hombre. Él es como quien hace la pista y también es de la ciudad. Entonces, como eso, ¿no? Intentar resaltar como el talento de la región. ¿Cuánto duró la grabación y todo el tema de la producción de este videoclip? No, pues lo que te comento, ¿no? O sea, como es más de registrar el momento, fue una tarde y la noche. Fue la producción como unas 4 horas, así como parchando, como intentando buscar diferentes como escenografías, como componer con las calles de la ciudad y ver qué quedaba mejor, qué colores pueden como combinar con las pintas de las chicas, también intentar jugar como con eso. Y ya en el montaje ya fue como unas 2 semanas que se tardó pues para realizar los efectos, como para definir como una estética y una línea ya más concisa dentro del pues dentro de esta pieza que se definió pues con la artista. Así es. Bueno, vamos a mostrar algunos comentarios en las redes sociales que pues precisamente han visto tu trabajo y te mandan algunos saludos y algunos comentarios. Entonces, vamos a mostrar a nuestra encargada de la transmisión. Nos dice Francisco Vallejo: muchachos, felicitaciones, un excelente trabajo y vamos para adelante, que para adelante es para allá. Bueno, pues gracias, Francisco. Allá vamos, Francisco. Muy amable por tu comentario. Nos dice Silvia Liliana Carvajal Sánchez: qué buen trabajo. Felicitaciones. La música mostrando más allá las realidades con el arte. Pues se nota que hay un trabajo musical bueno. Nelly Troya nos dice: felicitaciones, buen trabajo. Pues gracias por estar siempre pendiente de Cinema Activos. Jorge Andrés nos dice: felicitaciones. La ciudad se presta para muchas locaciones para este tipo de videoclips. Acertado el comentario de todos sí, aquellos que hay que ser recursivo ahí dentro de cierta otra manera y creativo y creativa para aprovechar al máximo pues la ciudad, ¿no? Y lo que te ofrece. ¿Dónde fue? ¿En qué parte de la ciudad fue hecho el videoclip? Fue desde la Vipri más o menos. O sea, como que bajamos toda la 32. Fuimos como a la Cámara de Comercio y de ahí cogimos toda la avenida hasta ese edificio nuevo que es de
De los Paredes, creo que es. Una oftalmológica de los Paredes. Ya, ok. Pues el edificio que sale al final. No sé qué Sí, día. de acuerdo. Son varios. Lo hicieron en horas de la tarde y parte de la noche. Tarde y noche, sí. Bueno, pues yo creo que, Dianita, estamos ante un trabajo de bastante recursividad y esa recursividad también se ve reflejada en la calidad, en el montaje y en la edición. Qué bonito trabajo que acabamos de ver, Diana. Sí, además que Juan José, no sé cómo sientes también ese crecimiento, ¿no? Que ha habido del videoclip aquí en nuestra región, que ha sido bien interesante, ¿no? En los últimos años. Y pues hemos podido tener ese acercamiento, ¿no? A través del Festival de Cine también, que ya tiene la selección oficial de videoclips, pero en mi opinión ha sido como un boom, ¿no? En los últimos años, de muchas técnicas, formatos, ¿no? Ritmos. Antes de pasar a ese siguiente trabajo, quisiera que me cuentes, ¿no? ¿Cómo ves como esa onda del videoclip acá en Nariño? A mí me parece espectacular y me encanta que haya tanta movida y que se esté como gestando tanto como estas nuevas formas de narrarnos y de vernos a nosotros mismos pues en este medio. Y ven los artistas también ya necesario crear este tipo de piezas porque antes, no sé, ¿no? No se veía como algo que de verdad fuese necesario hacer un argumento, hacer un guión. Simplemente, no sé, lo hacían como a lo más que nunca, como se dice, pues, ¿no? Igual se lo sigue haciendo, ¿no? A lo más que nunca, pero con más orden. Lo bueno es que sí, o sea, la movida que se está gestando es muy importante, los compañeros y las compañeras son increíbles lo que realizan, lo que vienen ayudando a las bandas, sobre todo, a crecer, a formarse como ya artistas de talla, digámoslo así. A verse como artistas de talla hasta global, mundial, porque pues esa es la intención, ¿no? Ya teniendo como estos nuevos medios de difusión, intentarse ver así y competir a nivel internacional, pues sería la idea, ¿no? Sí, y así es, Juan José. Y bueno, vamos a ver uno de tus más recientes trabajos, ¿no? Que es con General Bong, una banda bien importante de aquí de la ciudad, y se llama Vaciar el Ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos puedes introducir a ese trabajo, por favor? Bueno, General Bone, una banda durísima del rock de la ciudad que intenta siempre ¿cómo se dice? Como traspasar todo tipo de sensaciones con su música y en este caso lo lograron. Y eso también quisimos reflejar dentro del video, un video compuesto en conjunto con ellos, con ideas que tenían de un poco como metafóricas, de cierta otra manera, para representar algo que es vaciarse a uno mismo, pues. Entonces, con ustedes, vaciar el ser. Pues vamos a darle play. Así de troquelado, ¿cuál es el tropel para hoy? Tengo un arma y mato ángeles a traición, lágrimas tridimensional. Gente de lluvia, hoja mi canción. No te conozco lo suficiente y nunca en vano la oración por vos. Más cursi, suicida,
Volvemos para hablar de cine, para charlar un rato sobre este espacio cultural que nace hace 4 años. Cinema Activos es eso, mostrar a los realizadores y realizadoras audiovisuales del departamento de Nariño y de otras latitudes de Colombia a través de la pantalla, a través de las redes sociales y, por supuesto, mostrar el talento artístico que tenemos. Acabamos de ver un muy bueno, y bueno, me surge la siguiente pregunta: ¿y cuántas personas estuvieron detrás de este trabajo audiovisual, de esto último que acabamos de ver, y cómo está también ese talento humano de TNW Films? Cuéntanos un poco sobre eso, Juan. Bueno. Les cuento, pues esta producción, de cierta otra manera, son producciones de bajo costo. La misma banda son los que me ayudan dentro de la iluminación, dentro de si hay que hacer algún efecto especial o algo. Dentro de TNW, pues se trabaja según la producción, según, digamos, la ejecución de un presupuesto. Se trabaja con cierta cantidad de personas, se tienen aliados y aliadas a diferentes productoras de la región, y pues dependiendo del presupuesto. Dentro de este video que vimos, es mi persona la única que trabaja como dentro de la producción del video, y pues apoyado de estas personas tan espectaculares que son pues Harold, Farid y Dani, y pues también de las peladas, de las chicas que salen en el video, que también pues colaboraron y nos ayudaron, y muy agradecido todas y todos. Juan José, y aquí tengo una pregunta en relación como, bueno, tú estás en la dirección. Dale. Roland, pues que es el lugar que nos ayudó y nos prestaron, pues que gestionaron ellos mismos, pues la misma banda, pero pues él se prestó como a este proyecto, pues, ¿no? Entonces también agradecerle pues a esos personajes
dentro de la ciudad que apoyan y sin ningún interés y sin ningún un tipo de, no sé, como de trasfondo, apoyan a los artistas y a las artistas de la región. Qué pena. No, tranqui. Te preguntaba es por el tema, porque también, digamos, en este tipo, ¿no? En este videoclip particularmente, siento que hay una dirección actoral, ¿no? Primero a las chicas, a las danzarinas, pero también a los mismos músicos, ¿no? ¿Tú cómo trabajas esa parte? ¿Cómo a ellos hacen su propuesta o cómo llegan ya en el momento de rodaje, ¿no? A llegar a estos acuerdos. Pues digamos, antes se hace como un trabajo de guión, digámoslo así, a gran escala, pues muy esbozado, así muy escueto, así muy simple. Y según eso, ya el mismo día de la producción, pues ya se trabaja según el lugar, digamos. Entonces se tiene una paleta de colores en este sitio, del lugar específica para tal escena, donde se quieren las dos actrices o bailarinas de cierta manera, así de espaldas o haciendo movimiento corporal específico. En este caso se trataron de movimientos muy lentos en el sentido del amor, de la caricia que uno se intenta dar al momento de vaciarse, pues en el sentido de la canción. Y pues era como ese sentido, ¿no? La dirección era más en el momento, se trabaja como en el encuadre. Se trabaja ahí mismo la iluminación y pues la movilidad de las personas que van en escena. Yo quiero entrar en, digamos que también ya, vamos entrando primero en la recta final de esta transmisión. Y nos están haciendo algunos comentarios y unas preguntas, quienes se conectan, en este momento. Vamos a mostrar los comentarios y por último una pregunta que nos parece muy interesante. Adelante con el comentario para nuestra querida encargada de la transmisión. Nos dice El Tuchi maestro Ortiz, de más conocido maestros. como el Juan Pablo Ortiz. Dice, felicidades al joven Pardo, con quien realizamos el videoclip de Antes Chico Mortino. Bueno, pues, Sí, este personaje también chévere, es te alguien muy mandan un saludo importante especial dentro. por ahí. Sí, Tuche es un personaje muy importante dentro de los artistas de la región y del mundo entero, porque pues ha creado piezas icónicas, ya largometrajes que han dado la vuelta al mundo y pues un maestro inigualable, donde con él creamos una banda, también tuvimos una banda. Es que es muy largo igual contar en un programa todo lo que se ha hecho, donde también hicimos hace ya un tiempo, como por ahí en el 2014, 15, una banda que teníamos con él y le hicimos unos cuantos videoclips. Por si quieren verlos, él los busca. Chévere, ¿no? Pues aquí dejaremos el link. Tenemos otro comentario. Nos dice nuestro amigo, quien ha estado también aquí en Cinema Activos, Sachi Santa María, dice lo siguiente: saludos. Qué Muchos genial los saludos. trabajos realizados. Que nos cuenten, por favor, un poco sobre los tiempos de grabación y edición. ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Quién o quiénes están apoyando el arte? Pues nada. Te damos el espacio, Juan, para que le respondas a nuestro querido compañero Sachi Francisco Santa María. Sachi, saludos, y te cuento, pues dependiendo siempre como de la complejidad del proyecto, son los tiempos de grabación y de edición, ¿no? Dependiendo también lo que quiera el artista. Y por lo general son tiempos muy, muy rápidos, de cierta otra manera, ¿no? En tiempo a la producción, siempre ha sido como en 1 o 2 días en torno a los videoclips. Y en la edición ya se demora un poco, entonces pues unas 2 semanas por ahí. ¿Quién me apoya en el arte? En estos videos que vimos, en el arte no han sido los lugares, pues, ¿no? Y las mismas chicas en el sentido de maquillaje, si pues, se refiere como a eso.
pero más ha sido como los lugares, intentar resaltar como a mayor esplendor el lugar, sus, como sus localidades, sus encuadres. Y en torno a las animaciones, pues yo también yo mismo he ido experimentando como estas nuevas técnicas y estos nuevos métodos de inteligencia artificial y de animación 3D, tanto en Blender como en Cinema 4D. Entonces es muy interesante también uno mismo ir como investigando, ir estudiando, que sea como siempre un motivo el encontrarse con algo nuevo para ir más allá, para avanzar en, como en su conocimiento. Bueno, vale, y tenemos más comentarios. Tratemos de sacar los comentarios. Nos dice Silvia Liliana Carvajal Sánchez, ¿cómo hacen el casting para los videos? Y volviendo a los videos anteriores, ¿cómo es el tema de las personas que aparecen y no son extras? ¿Tienen una autorización para salir en los videos? Vaya pregunta que te acaban de hacer. Corchado, corchado. Bueno, Silvia, pues en torno al casting, como son producciones de bajo recurso, siempre, digámoslo así, la banda se encarga como de esto, en donde ellos buscan pues unas artistas o unos artistas que nos colaboren, que nos ayuden. Ellos verán pues si ya les dan un pago, si pues obviamente se da como una alimentación o algo. Ahí se ve como, como en el grupo, cómo se van solucionando como este tipo de necesidades humanas, ¿no? Y la autorización para salir en los videos, no solo de las personas que literalmente salen como ante cámara, ¿no? De extras, así por ejemplo en el video de Aka Ninfa donde se muestra la ciudad un poco, no, pues no. Autorizaciones, Bueno, estamos sin autorizaciones. Que no nos escuchen sino los 1.500 seguidores que tenemos en Cinema Activos. Jairo Ortiz Canchalá dice: Felicitaciones. Me parece muy interesante mostrar diferentes actividades y pasiones de ciertos grupos que se unen para compartir esa pasión por una actividad como el de la patineta y elevarlo a nivel de un videoclip. Con guión, con historia, trasfondo. ¿Han pensado en algunas otras actividades de la ciudad para mostrarlas de otra forma a través de estas herramientas audiovisuales y artísticas? Qué buena pregunta. Adelante, Juan José. sí, una gran pregunta. Pues de cierta u otra manera siempre mi intención ha sido como, como apoyar como este tipo de movimientos, tanto sociales, culturales, pero algo en específico, así como, como el maestro le está diciendo, es interesante verlo así, ¿no? Como intentar de verdad hacer algo para que los apoyen, no sé, intentar que las convocatorias sean más amplias, intentar que no sé, que haya como más, se escuchen un poco más como este tipo de minorías, de estos grupos, de estos colectivos que se van emergiendo dentro de la ciudad y pues no se los segregue tanto, pues de cierta otra manera. Pero sí, interesadísimo siempre en mostrar toda la ciudad de cierta otra forma, pues lo que uno puede, ¿no? Y así es, Juan José. Y bueno, también como para ir cerrando, una pregunta alrededor de esos proyectos que también están, ¿no? Del otro lado, el documental de la ficción. Sabemos que subiste como una dirección, codirección de relatos de un afrandino. Que nos cuentes sobre esos proyectos documentales de ficción y futuros proyectos que podemos esperar de ti y de la productora también. Pues en este momento, pues la productora estamos intentando hacer nuevas alianzas por acá, por Bogotá, por Medellín, con artistas también locales de Pasto que se han venido para estos puntos específicos donde llega, pues donde hay un movimiento más grande de la cultura y de la música y pues de estos medios audiovisuales.
Y de relatos de un afrontino, por ejemplo, fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque fue el primer argumental cortometraje, pues fue un cortometraje que dirigimos, como tú lo dijiste, fue en codirección con Brian, con el mulato, donde manejamos mucha gente, de verdad, se manejó un equipo altamente preparado y talentoso. Cerramos vías, hicimos la de locuras, intentamos como generar de cierta otra manera, también hacerlo a bajo costo, pero intentarlo hacer de una manera más técnica y profesional. Y una gran experiencia, pues dentro de cierta manera, para mí, muy enriquecedora, pues. Y ahorita tenemos también, junto con Brian, ya vamos a rodar el segundo capítulo. En este caso no va a ser un ¿qué es? Un se me fue la paloma. ¿Qué es? Un corto ficción. Un epa. ¿Videoclip? No un Un plano trabajo secuencia. audiovisual. Un Okay. plano secuencia, sino que va a ser ya un pues un argumental más calmado, más pausado, donde pues el plano secuencia, de cierta otra manera, es muy, muy tedioso de hacerlo, de lograrlo, y pues pone muchas trabas, ¿no? Entonces ya manejar el encuadre, enfocarlo de cierta otra manera, tener la posibilidad de cortar, de hacer cortes, ya es un alivio. Bueno, pues nada, nosotros realmente hoy hemos pasado un rato muy agradable viendo unos matices audiovisuales distintos, unos matices audiovisuales que le permiten a uno reflexionar sobre otros, sobre otro tipo de arte que también hace parte del audiovisual, por supuesto, pero que nos llama la atención por su combinación, por su edición, por su montaje, por esa forma de hacer rodaje, por esa forma también de dirigir a los protagonistas, a quienes son los hacen parte de estos trabajos audiovisuales. Ahí Tucci ya te hizo la recomendación y nos hizo dos comentarios. Vamos a pasarlos, pues, vamos a tener eso. Le dice, plano secuencia. Y Reinaldo Erazo también nos dice, felicitaciones. Un saludo a la familia, a toda la familia por allá. Eso. Y por Que último estén bien. tenemos un último comentario, Ricardo Pardo. Felicitaciones, Juan José. Éxitos. Pues Un nada, saludo. a todos y todas quienes hoy nuevamente se conectaron con Cinema Activos, gracias por estar pendientes, gracias por compartir, gracias por comentar. Y a Juan José, Juan, qué gusto haberte tenido como invitado de Cinema Activos en nuestra cuarta temporada. No, a ustedes mil, mil gracias. Dianita Moreno, como siempre, mi compañera de transmisión y de programación. Gracias, hoy estás muy bella. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Juan José, por compartir esa experiencia, tu vida también a través del videoclip. Y a todas las personas que se conectaron esta noche en este encuentro de Cinemactivos. Así es, a nuestra querida Silvia, la encargada de la transmisión y de la estrategia digital de Cinemactivos. También un abrazo, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. A todos y todas, fue un gusto haber compartido hoy una noche más de Cinemactivos. Nos vemos la próxima semana para seguir viendo buen cine y hablando de buen cine. Hasta la próxima. Chao, chao.